fue acordada en sesión del Consejo Rector del pasado día 25 de marzo de 2013 y publicada con fecha 16 de abril en el Boletín Oficial del Registro Mercantil con el número 71 en sus sucursales de las localidades en las que se celebrarán las juntas preparatorias, en este caso en la oficina de los Llanos de Aridane, como establecen nuestros estatutos, pero aparte estuvieron en todas las oficinas de nuestra entidad. A los que le corresponden el cómputo de socios presentes y representados y realizar la declaración válida de constitución, así como la redacción del acta y la firma de la misma y de las credenciales de los socios que hoy elegiremos aquí como delegados para la Asamblea General. Hacemos la cuarta junta preparatoria de socios ya para elegir los delegados que irán a la Asamblea General el próximo viernes en nuestra sede social. Bueno, de lo que se trata es presentar a todos nuestros socios cómo nos ha ido el año 2012. Es la presentación de cuentas del año 2012. En líneas generales, ¿qué podemos decir en este caso del crecimiento que ha tenido Caja 7, que es muy importante en este último año? Bueno, un poquito el mensaje que hoy les vamos a trasladar aquí a los socios es que después de 7 años de crisis, pues Caja 7 sigue creciendo y sigue creciendo en número de clientes, sigue creciendo en número de oficinas. Tenemos más empleados que al iniciar la crisis. Nuestra solvencia sigue intacta, a unos niveles muy altos, y desde luego yo creo que eso es un mensaje de tranquilidad y de orgullo para todos los que formamos parte de esta organización, que son tanto los empleados como los socios, como todos los clientes de esta organización. También es muy importante transmitir, bueno, la relación tan directa que tiene Caja 7 con Canarias. Ahora ya somos la única entidad donde todos sus órganos de decisión están aquí en Canarias, ¿no? Antiguamente éramos 4 entidades y ahora ya, ayer se publicaba el orden del día de la, bueno, de la convocatoria a la asamblea de la otra entidad, la única que quedaba, y ya en el punto número 8 pues ya figura la fusión por absorción, o sea que si se aprueba por otra entidad de la península, con lo cual ya prácticamente somos los únicos, ¿no? Nosotros estamos aquí en Canarias, todos, desde el director al presidente, nuestro comité de riesgo, todas las personas que toman decisiones en nuestra entidad son gente de aquí que conoce perfectamente la realidad de nuestros clientes. Yo creo que eso es muy importante para el día a día, ¿no? Tanto de nuestros socios como de nuestros clientes. Y bueno, evidentemente nuestra vinculación con la isla de La Palma es fundamental. Nosotros prácticamente casi nacimos aquí. Y ahora estamos recientemente inaugurando una oficina que hemos abierto en un barrio de los Llanos de Aridane, el barrio de Argual. Y bueno, lo que es el número de clientes se está incrementando y esperemos que la confianza que los palmeros están depositando en nosotros pues siga y siga en aumento. Y sobre todo también el sector primario es vital para Caja 7. Hombre, no hay que dejar de lado el sector empresarial como motor en estas islas, pero el sector primario siempre ha confiado en Caja 7. Sí, sí, nosotros empezamos gracias al sector primario. De hecho fue porque bueno, una serie de un grupo de agricultores se unieron para solventar sus problemas financieros, ¿no? Y así fue como nació la antigua Caja Rural de Tenerife, hoy Caja 7, ¿no? Evidentemente nosotros no perdemos de vista en ningún momento nuestros orígenes, que es el sector agrario. De hecho, pues somos los líderes en ese sector, aunque dentro de nuestro balance ya el sector primario solamente es el 20%, no llega al 20%, pero aún así, desde luego tenemos muy claro cuáles son nuestros orígenes y que ese sector es vital para nosotros y para las islas, ¿no? Y desde luego vamos a seguir estando ahí apoyándolo. Bueno, lo último sería pues dejar el micrófono abierto para ese mensaje a sus clientes. Sí, bueno, yo simplemente, primero, hoy como lo que vamos a hacer es presentar las cuentas, el resumen del año 2012, pues a nuestros clientes, de luego, agradecerles la confianza que han prestado en nosotros a lo largo del año pasado. En este año, en el 2013, pues la verdad, un poco como empezábamos antes, ¿no? Es decir, después de 7 años de crisis, que nosotros sigamos creciendo, tanto en clientes como en negocios, pues la verdad que es una suerte impresionante y de luego se debe gracias a la confianza que los clientes siguen depositando en nosotros. Yo espero seguir contando con su confianza, ¿no? Yo y los 300 compañeros que tengo en Caja 7, que somos los que formamos esta organización y los que día a día luchamos por ella, pero evidentemente luchamos por los clientes, ¿no? Por satisfacerles todas sus necesidades financieras. Esperamos no defraudarlos y que sigan contando con nosotros.